la magistrada Yolanda dijo que había desvíos, que había malos manejos financieros. En caso de que usted los encuentre a la salida de Alberto Sosa, ¿sí va a denunciar? Lo que pueda usted encontrar. Estamos en manos de la Contraloría y de las instituciones correspondientes. Definitivamente, si algo no está correcto, se tendrá que proceder conforme a la ley. Oiga, la autonomía del Poder Ejecutivo era algo también que estaba muy criticado. La autonomía con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo es de cada poder y de los que haber una relación principalmente en estos momentos tan difíciles que está viviendo. ¿Usted es amigo del gobernador entrante o gobernador? Tengo la actitud de ser amigo. ¿Usted es amigo de él? ¿Habla usted de capacitación? Permanente. ¿Por qué, señor? Porque esa debe ser, acuérdense que el derecho es dinámico, que todos los días están surgiendo nuevas tesis, nuevas jurisprudencias, y a veces nos van quedando rezagados nuestros elementos, no estamos tan estableciendo un mecanismo que tener actualizado para que precisamente ante los jueces, los juicios que hagamos, no tengamos la opción que la cuestión federal se nos ampare y no podamos.